É o dia de ayer se vive ou um eto lamentável prévio à jornada eleitoral de 1 de julho. Desgraciadamente, é o processo eleitoral que conclui ao dia de hoje com as eleições em México, deixa atrás um sin fim de sin sabores entre o eleitorado mexicano e la población, pois é o mal-estar generalizado como resultado de la violência política continua latente e aparentemente crescente. 4 militantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, fueron asesinados por un grupo armado al municipio de Donato Guerra, en la región de Valle de Bravo, la tarde de este sábado, cuando presuntamente descubrieron a un regidor del Partido Revolucionario Institucional PRI repartiendo dispensas, según denunció Javier Rivera Escalona, representante del PRD ante el Consejo del Instituto Electoral del Estado de México, IEM. Segundo Sostien La Jornada San Luis, el ataque ocurrió alrededor de las 16 horas y 30 minutos horas a aproximadamente 80 kilómetros de la capital mexiquense, donde un grupo armado atacó a un grupo de compañeros del PRD que se encontraban reunidos en la comunidad de San Simón de la Laguna. Javier Rivera Escalona, representante del PRD ante el IEM, denunció que militantes del partido optaron por vigilar de cerca el camino después de que observaron el paso de vehículos con materiales de construcción y dispensas. El representante asegurou que, de acordo com informação proporcionada por el periodista Tomás Octaviano, el grupo armado que protegia los camiones de carga está relacionado com el candidato Sérgio Santana Gil e Y los regidores Evaristo Y Martín Joaquín Nabor. El expressamos nossas condolências y solidariedade a seus seres queridos. pic.twitter.com/s2tics, PRD, arroba PR de México, July 1, 2018. Rivera dijo que há um rei em formação por aclarar, pero hasta el momento se sabe que los falecidos respondiam a los nombres de Carlos Guadalupe de Jesus, Gregorio Hernández, Raimundo Guadalupe de Jesus y Eric García Vidal. Com informação de La Jornada San Luis Y Reforma Animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.